Hola, ¿qué tal? Yo soy Mosachi X y nuevamente les traigo otro unboxing de Capcom y fabricada por Banpresto, Capcom Character Figure Christmas Santa Gal. Este es un set de 5 figuras basadas en esta ilustración y se unen para formar un pastelito navideño. El set incluye a Chun-Li, Kami, mi favorita, Sakura, Morgan, y Lilith. Como pueden ver, las cajas están bastante maltratadas, así que vamos a sacarlas. En la descripción les dejo enlaces donde podrán encontrar estas figuras y otros productos de Capcom. Viene muy bien empaquetada, así que déjenme sacar las demás para mostrárselas. Y aquí las tenemos ya. Lilith se ve juguetona e inocente, con sus motivos navideños y su gorrito de Santa. Incluso pintaron de verde sus murciélagos en las medias. Morrigan, por otro lado, se ve tan voluptuosa como siempre, y con sus alas formando un muérdago, te invita a besarla. Lástima que tiene un par de detallitos aquí atrás. De las 5, Sakura es la que tiene el diseño más sencillo, pero bueno, ¿qué esperábamos de un clon de Ryu? Chun-Li es la única que no queda fija en su base, pero aunque su traje no cambia mucho, me agrada bastante. Kami se ve adorable en este disfraz, tanto que ni siquiera me importa que las líneas de moldeado sean muy notorias. Definitivamente es a la que más trabajo le pusieron. Como dije antes, las 5 unen sus bases para formar un pastel. Y no es difícil ensamblarlo, solo hay que encontrarle el truco. Estas figuras son una rareza. El precio de cada una puede ir de los 300 a los 600 pesos, y un set completo puede costar más de 2000 pesos. Los acabados del esculpido y pintura están muy por debajo del estándar actual, pero hay que tomar que salieron a la venta hace casi una década. Su tamaño varía de figura a figura, pero ronda entre los 10 y los 12 centímetros. Yo recomendaría que busquen el set completo, ya que es como lucen mejor. A lo largo de este año, el canal ha crecido mucho, tanto en contenido como en suscriptores. Y les agradezco infinitamente que se tomen el tiempo de ver mis videos.
Estos últimos meses he tenido varios cambios en mi vida personal, y esto ha interferido con mi ritmo de trabajo aquí en el canal y en otros proyectos. Sin embargo, aquí seguimos otro año más, y como vieron al principio del video, se avecinan muchas figuras nuevas. Espero seguir contando con su apoyo en este 2020. Yo soy Musashi X, mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos.